Hola hermosas, hoy vamos a hacer este punto tunecino. Este punto tunecino es punto puff, es muy muy fácil de hacer. ese punto puede, con ese punto pueden hacer bufandas, chalecos, mantitas para bebé, pueden hacer gorros, mmm, chalinas y muchísimas prendas más para hacer este punto tunecino puff vamos a aplicar un múltiplo de 2 yo aquí tengo 12 cadenas ahora vamos a empezar a hacer una vuelta de punto básico tunecino vamos a voltear la cadena y vamos a agarrar la costillita de la parte de arriba de esta manera. Tomamos la siguiente costillita y jalamos. La siguiente jalamos. La siguiente jalamos. Y así vamos a hacer toda esta cadena. Si ustedes hicieron 12 cadenas, deben de tener 12 jaladas en todas, todas las vueltas. Vayan contando en cada vuelta para que así no les sobre ni les falte ningún punto. Y de esa manera nuestro proyecto lo terminamos bien y muy fácil. Entonces aquí vamos a terminar esta vuelta y nos va a quedar de esta manera ahí hicimos 12 12 cadenas y tenemos 12 jaladas 2 4 6 8 10 12 ¿vieron? de esta manera ahora vamos a tomar uno y tomamos dos tomamos 2 tomamos 2 2 2 2 2 2 2 y terminamos con uno esta es la vuelta en tunecino básico en los puntos tunecinos una vuelta y de regreso forma una sola vuelta. Y de vuelta una. Y de vuelta una. Para que así se forme bien la figura que vayamos a hacer, el modelo que tengamos en mente y así se cuenta lo que es el tejido tunecino. Y de vuelta se cuenta como una sola vuelta. Bueno, hermosas, aquí vamos a empezar a hacer nuestro modelo puff, de puntada puff. Vamos a tomar las dos hebritas de la parte de abajo y vamos a jalar. Vamos a darle vuelta al gancho y ahí mismo lo volvemos a meter. Damos vuelta al gancho y ahí mismo lo volvemos a meter. ¿Vieron? Ahora vamos a tomar hilo de esta manera y vamos a pasar tres hebras. Ahora tomamos hilo. Y pasamos las otras tres hebras. De esta manera. ¿Vieron? Nos vamos al siguiente. Tomamos dos a la parte de abajo. Y jalamos. Vuelta al gancho. Por ahí mismo. Jalamos. Vuelta al gancho. Por ahí mismo. Jalamos. Ahora vamos a pasar tres hebras. Y otra vez tres hebras. ¿Vieron? De esta manera se va formando nuestro punto. Vamos a hacer el siguiente tomando dos de la parte de abajo. Por eso es múltiplo de dos porque tenemos que tomar dos puntos. Jalamos. Vuelta al gancho. En el mismo lugar, ahí metemos el gancho, jalamos. Vuelta el gancho, por ahí mismo, metemos el gancho, jalamos. Ahora vamos a tomar tres hebras de la parte de arriba. Volvemos a tomar hilo y pasamos agarrando tres hebras nuevamente en la parte de arriba. Y listo. Otra vez tomamos dos en la parte de abajo, jalamos. Vuelta al gancho, por ahí mismo, jalamos. Vuelta al gancho, por ahí mismo, jalamos. Tomamos tres en la parte de arriba y tomamos nuevamente tres. ¿Vieron? Nuevamente vamos hacia abajo, tomamos dos hebritas, jalamos. Vuelta al gancho, por el mismo lugar, jalamos. Vuelta al gancho, por el mismo lugar, jalamos. Tomamos tres hebras de la parte de arriba y nuevamente tomamos tres hebras. Y ahí está. Ahora hacemos el último punto, que es el de la orilla. Agarramos el hilo de enfrente y de atrás y jalamos. Y así nos queda lo que es esta vuelta del punto. Puff. Vean, debemos de tener uno en la orilla y uno al final. Aquí son cinco, porque cada uno, en cada uno agarramos dos puntos. Serían 2, 4, 6, 8, 10. El de la orilla 11 y de la otra orilla 12. Ahí tenemos los 12 puntos. Y siempre, siempre, siempre debemos de tener esos puntos. Ahora vean, miren, en esa parte de acá, si se dan cuenta, nos quedaron menos jaladas. Pero para esto vamos a hacer en medio de cada punto, vamos a hacer dos cadenas. Entonces aquí. Hacemos una cadena y hacemos dos. Pasamos por la jalada y hacemos dos cadenas. Una y dos. Pasamos. Hacemos 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 una y dos. Y pasamos la última. ¿Y vieron? Así nos queda. Entonces, al hacer estas dos cadenas en la parte de medio, vamos a recuperar lo que son los puntos. Aquí nos quedamos con una jalada. Le tomamos la medida necesaria de esta manera. Y miren, vamos a tomar ese hilito de la parte de arriba. Vamos a jalar. Damos vuelta al gancho. Por ahí mismo metemos el gancho. Jalamos. Vuelta al gancho. Por ahí mismo metemos el gancho. Y jalamos. Tomamos tres de arriba. 3 3 3 Cuent contamos porque luego se nos llega a pasar una. Contamos tres de arriba y nuevamente contamos tres de arriba. Y ahí tenemos. Nos vamos al siguiente, la parte de arriba de este. Aquí metemos el gancho, jalamos. Vuelta el gancho, ahí mismo metemos el gancho, jalamos. Vuelta el gancho, ahí mismo metemos el gancho, jalamos. Tomamos 3 en la parte de arriba y volvemos a tomar 3. ¿Vieron? Agarramos el siguiente punto, jalamos. Vuelta al gancho, ahí mismo, jalamos. Vuelta al gancho, ahí mismo, jalamos. Vamos a agarrar 3 en la parte de arriba y agarramos nuevamente 3. ¿Vieron? Otra vez vamos a tomar del arriba del punto, tomamos esa hebra y jalamos. Vuelta al gancho, por ahí mismo, jalamos. Vuelta al gancho, por ahí mismo, jalamos. Vamos a agarrar tres hebras en la parte de arriba y otra vez agarramos tres. ¿Vieron? nos vamos al último punto agarramos en la parte de arriba jalamos vuelta el gancho en la parte en la parte de abajo metemos el gancho jalamos vuelta el gancho nuevamente ahí mismo metemos el gancho jalamos agarramos tres hebras nuevamente tres 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 porque se nos pasa tres y nuevamente tres vieron Ahora vamos a terminar el último punto. Tomamos el de enfrente, el de atrás y jalamos. Y nos va a quedar de esta manera. Hacemos la última muestra. A ver, aquí vamos a hacer dos cadenas. Una y dos. Lo pasamos. Hacemos 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 una y dos. Y pasamos el último. Y así ya se nos forma bien nuestro punto. ¿Vieron? Es muy fácil de hacer. Ahora vamos a hacerlo nuevamente. Jalamos, metemos el gancho en la parte de arriba del punto y jalamos. Vuelta al gancho, ahí mismo, jalamos. Vuelta al gancho, ahí mismo, jalamos. Vamos a tomar tres en la parte de arriba y nuevamente tres. Otra vez, metemos el gancho, jalamos. Vuelta al gancho, metemos ahí mismo el gancho, jalamos. Vuelta al gancho, ahí mismo jalamos. Vamos a tomar tres hebras de la parte de arriba y nuevamente tres. ¿Vieron? Otra vez, metemos el gancho, jalamos. Vuelta al gancho, metemos ahí mismo el gancho, jalamos. Vuelta al gancho, ahí mismo jalamos. Tomamos tres hebras de la parte de arriba y nuevamente tres. Otra vez agarramos el punto, jalamos. Vuelta el gancho por ahí mismo, jalamos. Vuelta el gancho por ahí mismo, jalamos. Agarramos tres en la parte de arriba. Otra vez tres. El último punto, metemos el gancho, jalamos. Vuelta al gancho, ahí mismo, jalamos. Vuelta al gancho, ahí mismo, jalamos. Agarramos tres en la parte de arriba y otra vez tres. Y hacemos el último punto. Vamos a agarrar el de enfrente y el de atrás. ¿Vieron? Así. Y jalamos. Y ahí está nuestra puntada. ¿Vieron? Miren. Es muy fácil de hacer muy muy fácil de hacer ya el eh, la bolita o como se le llama el punto la, las bolitas estas ya si quieren ustedes las pueden hacer más más largas o las pueden hacer más chiquitas como ustedes les gusten dependiendo del espacio que le dejen del hilo entonces lo que jalen del hilo es el tamaño que va a ser de cada punto entonces miren así ya nos queda nuestra puntada vean que es muy fácil de hacer ya nos queda de esta manera. Aquí se ve diferente por lo que es el hilo. Ese es este otro tipo de hilo. Entonces, pues sí se nota la diferencia entre un hilo y otro. Pero nos queda muy padre la puntada. A mí me gustó mucho. Está muy, muy bonita. Y muy, aparte, muy, muy fácil. Bueno, hermosas. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita para nuevos videos. Y no se les olvide. Hace sus comentarios. Hermosas, compartan, compartan. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y bueno, hermosas, que estén bien. Hasta la próxima.